¿Quieres saber cuál es el nuevo código de Block Fruits? ¡Sí! ¡Sí! ¿Quieres saber cómo canjear este código? ¡Sí! Pues quédate a ver este video. Ayer salió un código especial, de 1 millón de suscriptores de Ripindra. No les subí el video anoche porque si no saben usar bien el código, quizás pensarían quedarse más de una hora, farmeando en la noche, por eso subí el video hoy para explicarles bien cómo canjear este código, y cómo funciona. La pregunta que sé que me harían mucho, sería esta: Shirogi, ¿qué pasa si canjeo el código y tengo que salir del juego? ¿Se me gasta el código y se me acaba la experiencia por dos? Pues déjame decirte que no, porque el código de experiencia por 2 solo funciona cuando estás dentro del juego, lo que quiere decir que si te quedan 10 minutos de experiencia por 2, y te sales del juego, cuando vuelvas a entrar te quedarán los 10 minutos de experiencia por 2, quizás te queden 9 minutos y algunos segundos, por el tiempo que duraste entrando al juego, pero el código no se te gastará porque sales del juego, porque el tiempo del código solo funciona dentro del juego. Yo cambié mi código anoche, para ver de qué se trataba, y puedes ver que todavía me queda más de una hora de experiencia por 2, porque después de canjear el código salí de juego. Ahora pasaré a mi otra cuenta para decirles cómo canjearlo. Ya estamos en mi otra cuenta, y para cambiar el código solo debes tocar este botón, y ahí se abrirá el teclado para escribir el código, que les mostraré en la pantalla. Luego de poner el código le dan al botón que dice prueba. Y si dice éxito, es porque pusiste el código correctamente. Quiero decirles que aprovecharé este código para subir un video especial, que los ayudará mucho a mejorar en el juego. También quiero decirte que si te gustan mis videos, puedes darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. También quiero aprovechar para enviarles un saludo a estos suscriptores, y si quieres un saludo o tienes cualquier pregunta, puedes escribirla en los comentarios. Antes de finalizar quiero darles las gracias por todo su apoyo, ya que gracias a ustedes vamos creciendo poco a poco, y me esforzaré para traerles cada vez mejores videos, y quiero hacer de este canal una comunidad, donde podamos jugar y divertirnos todos juntos.